los tres grandes males de Kenia. Primero, el gran contraste entre la riqueza y la pobreza. Son dos extremos que en este momento no se tocan, no dialogan, no se consideran. Segundo, la corrupción que existe a todos los niveles. Tercero, la falta de trabajo, de actividades. El hermano Giuseppe Argese, italiano, es el alma de la misión de Tuuru. Tiene 72 años, pero un espíritu joven. Los habitantes del lugar le llaman Mukidi, silencioso en suahili, porque lo suyo es trabajar mucho y hablar poco. La obra de ingeniería hidráulica realizada por el hermano Argese está dando agua a cerca de 300.000 personas y ha abierto horizontes de futuro en la región. Todo empezó en 1970, cuando una gran sequía dejó sin agua a la población, y para encontrarla, las mujeres y los niños tenían que caminar entre 20 y 30 kilómetros haciendo noche en el camino. Las personas y los animales se morían de sed. La gente acudió al misionero pidiéndole un milagro como el que hizo Moisés en el desierto del Sinaí para dar de beber a los israelitas. Miró entonces a la montaña sagrada de Niambene y subió a buscarla, encontrándola a 2.000 metros de altura. La montaña, desvelando su misterio, mostró al misionero el agua pura que encerraba en sus entrañas. Inició esta obra que puede calificarse de romanos, ya que los trabajos se han hecho a pico y pala. El hermano quería que el acueducto sirviera de escuela de oficios y diera empleo al mayor número de personas. Unas 27.000 han trabajado en las distintas fases del proyecto, financiado en su mayor parte por Miserior, ONG de la Iglesia Alemana, y Manos Unidas, ONG de la Iglesia Española. Cuando empezamos la presa, que llamamos Muamba, vimos que no había agua bastante, y entonces, con dos hombres, empecé a explorar el bosque para encontrar otros manantiales con agua suficiente para toda nuestra gente. Me daba pena ver a tantas mujeres caminando día tras día, en medio del polvo, hasta encontrarla. Cuando llegué aquí, donde está la cascada, se me abrió el corazón y sentí la alegría de poder ayudar y servir a esta pobre gente que ha estado tanto tiempo sin agua. El hermano Argese se las ha ingeniado valiéndose de imaginativas fórmulas para recoger el agua que expulsa la montaña sin romper el equilibrio ecológico y que la floresta no se vea afectada. Finalmente, las aguas llegan al depósito central en las bajuras de la montaña, de donde salen las tuberías que cubren una área de 1.200 kilómetros cuadrados. Visitamos una casa rural para ver lo que supone tener el agua en casa. Josephine, la madre de familia, nos ha contado que en las épocas de sequía iba a buscar el agua a un manantial que estaba a 20 kilómetros de distancia. La que traía era para beber y cocinar, porque no alcanzaba para más. Reconoce que el agua les ha dado la vida, no solo a las personas, sino también a los animales, y que al mejorar la higiene tienen menos enfermedades, sobre todo los niños. En las épocas de sequía, los colegios se vaciaban porque la única preocupación de niños y mayores era conseguir un poco de agua para beber. Un ejemplo es el colegio de primaria de Murungene, que desde que llegó el agua ha llenado sus aulas con más de 700 alumnos, cuando antes venía una tercera parte. El agua ha hecho que el 85% de los niños de la zona esté escolarizado. Con Manos Unidas hicimos unos 60 depósitos de agua de 25 a 50 mil litros, ayudados también por la gente que dijimos que pagase al menos la mitad del coste. El sueño del agua a la puerta de casa está a punto de cumplirse.